Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo estas uñas que me habían pedido muchísimo desde que me las vieron. Bueno, yo voy a comenzar utilizando un esmalte en este tono. Puedes utilizar en el color que a ti más te guste, pero yo quise hacerlo en un tono más delicado. Así que este esmalte me encantó porque dura bastante tiempo, que hasta el día de hoy no se me ha quitado. Yo tengo lo que son uñas postizas o tips, como le llaman ustedes. No utilizo acrílico porque la verdad el acrílico gasta mucho las uñas y la verdad luego después mis uñas terminan muy débil. Así que yo solamente los hago de lo más sencillo, que la verdad me dura bastante y también me las puedo quitar cuando yo quiero y después me puedo hacer otro diseño. Vamos a pintar todas las uñas, ya depende de ti si quieres dejar una uña en un color blanco o solamente la mitad, depende de gustos también porque yo la verdad quise pintar toda la uña así de este color. Ahora le voy a poner brillo. Estoy utilizando este esmalte que también lo compré en Don Quijote y la verdad que me gustó mucho porque tiene bastante brillo. Yo le puse 3 capitas y suficiente porque tenía brillitos entre dorados y un color rosado con dorado. La verdad que me gustó mucho el acabado que dio. Y lo que más me gustó de todo es que los esmaltes me tocaron súper buenos, porque no se me han quitado, ya llevo como 4 días, 5 días con estas uñas y hasta el día de hoy las tengo intactas y es lo que más me ha gustado todavía. Así que ustedes pueden ponerle brillito en la uña que ustedes gusten. Ustedes saben que todos tenemos diferente gusto, tal vez a algunas no les gustan los brillos, pero yo quise ponerle en solamente una uña. Luego voy a utilizar algo que a mí me encanta porque nos ahorra mucho tiempo. Es utilizar los tatú. Esta de acá me encantó porque es en blanco y como que se veía bien delicado y la verdad me gustó porque tenía como unas rosas. Y lo puse en una de las uñas. Ustedes pueden cortarla a la medida y sí como que se hace un poquito delicado por lo mismo que es un material muy delgadito, entonces hay que utilizarlo y ponerlo rapidísimo porque si no como que se dobla y se arruga y luego pues se pierde. Así que yo traté de hacer lo mejor que pude aplicando este tatú, que la verdad el acabado me gustó. Entonces si es que tenía como que algún error, lo que yo hice fue como que ponerle piedritas para disimularlo, pero me gustó también bastante cómo quedó. Luego voy a utilizar pegamento para uña y como pueden ver hay una parte como que quedó
sin el tatú y le puse unas piedritas. Estas piedritas están bellísimas, pero vienen muy poquitas, vienen contaditas. Yo las compré en la tienda del dólar, pero te vendrán 8 o 9 perlitas. Y es de verdad que son caras porque para un dólar que te vendan solamente 8 o 9 de esas piedritas, bueno, pues sí cuesta, ¿no? Porque tiene un brillo diferente a las otras que supuestamente son como plateaditas. Esas de acá tienen un efecto así como tornasol y quedan súper bonitas. Ahora, si es que le quieres poner algún accesorio a las uñas, lo puedes hacer. Yo compré estas que me encantaron porque tienen coronas. Todas estaban bonitas, incluso que todas quería ponerlas, pero solamente tenía que elegir una. Y no vienen dos iguales, así que tuve que poner en cada uña diferente. Lo bueno de esto es que después las puedes retirar y las puedes guardar. Y este pegamento me encantó porque hasta ahorita tengo la coronita y no se me ha caído, así que ustedes pueden poner cualquier diseño que ustedes gusten. Solamente es cuestión de acostumbrarse porque a veces no nos acostumbramos. Yo que soy ama de casa también, sufro un poquito a veces, pero ya me acostumbré con las uñas. Ahora para acabar voy a utilizar lo que es un esmalte transparente. Este me gustó porque da el efecto de gel. Bueno, supuestamente dice ahí, ¿verdad? Y me agradó porque da un acabado muy bonito, con brillito, y también hace que dure más también. Y aparte que también lo bueno de todo es que seca rápido. Yo no soy experta en uñas, pero trato de hacérmelas yo misma porque aquí en Japón cuesta. Así que yo me las pongo yo solitas, me las hago cuando yo quiero, me las quito cuando quiero. Y la verdad que me gustaron estas uñas, así que yo sé que no soy experta, pero sé que muchas chicas me habían pedido cómo las había hecho. Y bueno, pues aquí está, chicas, cómo las hice, porque sé que muchas chicas les encantó las uñas. Y gracias a ustedes que me echaron barra para que subiera el video. Así que chicas, espero que les haya gustado porque es algo bien fácil, solamente que es cuestión de idearse cómo hacerla nada más. Así que espero que les haya gustado. Y si ven, hay una manchita, no importa. Pero bueno, no soy perfecta, chicas. Hago lo que puedo, así que espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.